con la voluntad de uno mismo. ¿Estamos de acuerdo? Repito, mi querido Pancho Ustey, el éxito empieza con la voluntad de uno mismo. No estés viendo así el éxito. Éxito. ¿Dónde estás, éxito? Estás ciego, porque el éxito está en ti. Ajá, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ajá, ¿qué es el camino? El destino trazado. ¿Y qué es caminar? Tomar decisiones. Ajá, ya chicos lindos, así que amiguito lindo, ya lo sabes, ya lo sabes. Ah, muy bien, muy bien. Me están diciendo la grabación. La grabación, te dice, ¿no? Ya, entonces empezamos, chicos, con la clase de hoy. A ver, por favor, Ethel, voltéamelo, por favor. ¡Ay! Voltéame el monitor. Oye, ¿cómo voy a decir acá? ¿Qué es eso? Dios mío. Ay, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Ah? Oiga, muy bien. Ya, chicos lindos. Entonces, ojo. Hoy nos toca. Ya, no te olvides. Ya, hoy nos toca, chicos. A. Ilíada y Odisea. ¿Ok? Ilíada y Odisea. Ajá. ¿Ya? Ya, muy bien. Buena pregunta de Juan David. Ajá. Ya. Dice, profe, no hay título. Le pueden poner, ahí ubícate, le pueden poner poemas homéricos, ¿ya? Poemas homéricos. ¿Estamos? Ya está. ¿Y cuáles son esos poemas homéricos? La Ilíada, la Odisea. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, en ese orden aparecieron. Primero la Ilíada, después la Odisea. A ver, un momentito. Muévete, muévete, ¿cómo lo hace? Muévete, muévete, qué sabroso, qué más. Muy bien, estoy diciendo que se mueva la cámara, a eso vamos. Arde, papi, muy bien. A ver, chicos, entonces, atención, mira, son las dos primeras obras de la literatura universal. Recuerda que la literatura universal surge en la Grecia antigua. ¿Cuándo no la Grecia antigua? Nayeli, poemas homéricos sería el título. Poemas homéricos. Muy bien, Luis, por ayudarme. ¿Ya? Somos un equipo, chicos, y como tal avanzamos. ¿Ya? No solamente te tengo que dar yo, también tú tienes que dar. Así que juntos hay que dar, chicos, ¿eh? Es la enseñanza moderna, chicos. Ya, ya no es como antes. Ay, que el profe hable todo. Ay, ay, y yo me aburro y no entiendo ni mi. ¡Ay, qué! Muy bien, ya. Así que tiene que haber dinámica, mi amor. Ya, mi amorcito lindo. Ajá, muy bien. Bien, entonces decíamos que las dos primeras obras, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Que las dos primeras obras de la literatura universal son la Ilíada y la Odisea. Ahora, atención, quiero partir de la etimología. Ajá, muy bien lo que yo diga. Muy bien, mira, la palabra Ilíada. Escucha, Pancho Stey, la palabra Ilíada proviene de la palabra Ilión. Atención. Y la palabra Odisea viene de la palabra Odiseo. ¿Ok? Ajá. Profe,
¿Qué es Ilión? Ilión es el nombre, hola, es el nombre de Troya. Mira el contexto de la Ilíada. Tienen Ilión. cuidado, tienen su ¿Ya? micrófono. Ilión es Troya. Ajá, ¿me entiendes? Ya, muy bien. Entonces, Ilión es Troya. Y recuerda que esta obra, la Ilíada, está basada en la famosa guerra de Troya. Aquella guerra que enfrentó a griegos contra troyanos. ¿Ok? Entonces, si el contexto es Ilión, Troya, entonces de ahí viene el nombre Ilíada, porque los hechos que se narran se dan en Troya, o sea, Ilión. ¿Me entiendes? ¿Podría decirle por qué? Ahora, el nombre Odisea viene del nombre Odiseo, el personaje principal de la obra. Ya, entonces, aclarado. Ok, muy bien, Mitril se veía. Ahora, acá los datos de rigor, chicos. Datos de rigor, ¿sí? A ver, Homero. Un alumno un día me dijo, profe, el autor de la Ilíada es Homero y el de la Odisea, su hermano mellizo, Homero. Le metió un cachetadón. Paró en el hospital hoy, ¿me entiendes? Homero es el mismo, chicos. A Homero le dan, naranandan, a Homero le dan, tan, 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 ya está. Nada que su hermano gemelo, su hermano mellizo, su hermano menor. Ah, es el mismo Homero, ¿ya? Chicos, de Homero poco se sabe. Así que Homero no es, digamos, fundamental saber de él para un examen de admisión. Por eso, como me preguntó Juan, creo José, ¿cuál es el título de la obra? Los poemas homéricos. ¿Ok? Luis Raúl, ¿Troya es Ilión? Sí, Ilión es Troya. Profe, ¿Troya qué es? Ilión. Ilión. Troya, ya, muy bien, chicos. Entonces, la Ilíada y la Odisea se le atribuyen a Homero. Ok, época, edad antigua, ya, atención, edad antigua. Movimiento, clasicismo. Chicos, anoten, ote, clasicismo es el primer movimiento literario. Bueno, sí, Homero significa ciego, porque la tradición habla de un poeta ciego que iba caminando errante de pueblo en pueblo cantando hazañas heroicas. A ver, atención, atención. Si Homero cantaba hazañas heroicas, y de ahí salieron la Ilíada y la Odisea. ¿Qué quiere decir, hijo lindo? La Ilíada y la Odisea nacieron para ser oídas o leídas. Ya estoy viendo el chat. Ajá, Oídas. para ser oídas. Oídas, profesor. Claro. Ya luego, con el tiempo, fueron escritas. Pero no por Homero. Así que si a ti te dicen, tal vez en el examen venga, no creo, pero hay que estar preparado para todo. Homero escribió la Ilíada y la Odisea. Pon ahí, ¿verdadero o falso? Así es, falso. Falso. Como dice Trilce, tal vez sus discípulos más adelante escribirían la Ilíada y la Odisea. ¿Ya? A ver, Alison, clasicismo, sí. Clasicismo es el primer movimiento literario. Atención, clasicismo, medievalismo, renacimiento, barroco, y así continuaremos con todos los movimientos. Tenemos que mencionar
cada obra que veamos, tenemos que mencionar a qué movimiento pertenece. Porque tú te mereces más, papi. Entonces, Ilíada y Odisea pertenecen al clasicismo. ¿Ya? Al clasicismo. A ver, por acá me preguntan, profesor, disculpe, ¿Homero cantaba esas obras? Claro, es que a Homero se le considera un rapsoda. Rapsoda, rapsoda. O sea, un cantor. Y que esos cantos se conservaban en la memoria de las gentes. Sócrates nunca escribió nada, el filósofo Sócrates nunca escribió nada. Pero su discípulo Platón escribió la filosofía de Sócrates. Por eso sabemos de Sócrates. ¿Te das cuenta? Los evangelios no fueron escritos por Jesucristo. Pero los evangelios hablan de Jesucristo. Fueron sus discípulos. ¿Me habéis entendido? ¿Ah? Homero tampoco escribió nada. Las cantó. Y conservada por las memorias de la gente, fueron luego recopiladas. Ahí está mi querido Panchustey. Pero qué bonito tiene el chinito los ojitos. Tiki tiki tinkin tinkin tikiriki tinkin tinkin. ¿Ya? Muy bien, ¿ya? A ver, chicos, a ver. Periodo. Periodo fónico. Es el primer periodo de la literatura griega. ¿Estamos de acuerdo? Primer periodo de la literatura griega. Profesor, ¿podríamos decir los orígenes de la literatura griega? Yes. Yes. Oh. Ahora vamos a otros datos más. A otros datos más. Género literario. Épico, pues, chico, ya no seas malo, pues. ¿Y el épico qué función cumple? Narrativa. Ah, profe, la Ilíada y la Odisea narran entonces. Yes. Especie, epopeya. ¿Por qué? Porque aparecen seres mitológicos, dioses, semidioses, héroes portentosos, capaces de grandes hazañas. Eso es una epopeya, ¿me entiendes? Si Alianza gana hoy en Brasil, va a ser una epopeya, porque es una hazaña, pues. O sea, profesor, ¿quiere decir que epopeya es algo grandioso? Yes. Perú clasificó al Mundial después de 36 años, a Rusia 2018. Felizmente que fue antes de la guerra, concha. Grandioso. Se puede decir, profe, una epopeya, école. La Ilíada y la Odisea son epopeyas porque nos narran sucesos grandiosos con presencia de dioses, de semidioses, etc. ¿Estamos? Etcétera. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, tipo, ya pues, no. Oye, joven, por favor. Tipo heroica, pues. El héroe es el personaje de hazañas, de hechos grandiosos. El héroe, pues, hijo, el héroe. Por eso tipo heroica. Cantos. Amigo lindo, no es que voy a cantar Aquiles venció a Héctor, lo mató de un lanzazo y luego definió la guerra de Troya. Aunque está bacán también, ¿no? O está chévere. Y con eso selló el final trágico de Troya. O está bien, ¿no?
Ah, gracias, un Grammy para mí, un Grammy, gracias. A ver, aplausos para el cantor Castañeda. Muy bien, aplausos para el cantor Castañeda. Un Rapsoda, claro, muy bien. Ah, muy bien. Y en el fondo te he contado parte de la obra. Pero te digo algo, hijo mío. La Ilíada, la Odisea, escúchame. Y toda obra épica siempre se divide en cantos. O sea, en realidad son capítulos, capítulos, pero se le llama cantos porque se respeta lo que la tradición dice, que Homero cantó sus narraciones. Entonces, pues se le llaman cantos a cada capítulo, hijo lindo. ¿Ya? Por supuesto, así es Juan David. Bien, entonces, tanto la Ilíada como la Odisea, si te das cuenta, la Ilíada y la Odisea comparten muchos elementos. ¿Estamos? Comparten muchos elementos. ¿Ok, querido? Cantos 24, ¿ya? Bueno. La tradición dice que Homero las cantaba, ¿ok? Incluso al compás de una lira, que era un arpa, una especie de arpa, ¿ok? Así es, cantos igual a narraciones, ¿ya? Verso. El verso hexámetro. Chicos, la Ilíada tiene más de 15.000 versos. Profe, debe ser una obra muy extensa. Uf, más de 15.000 versos. La Odisea, más de 12.000 versos. ¿Ya? A ver, creo que hay un micro prendido. A ver, no sé de quién es porque de acá no capto, pero se escucha interferencia. Así es, mi querida. Es de Mi profesor, esto Walco hace rato Quispe. está prendido ya. Sí, pero eso hace rato. Ana Rosa Morón Sánchez y Juanco Quispe, ¿podrían apagar sus audios, por favor? Gracias. Juan, Juanco por Quispe, favor. Evelyn, por favor, su micro. ¿Listo? Ah, se apaga. Terco. Compañera, profesor, creo que no está No está en clase, pendiente creo, las profesor. clases, porque lo tiene prendido y se escucha la bulla. Sí, se escucha interferencia, bulla, carros. Creo que está durmiendo. En el mercado, creo. Está en clases. Ya la apagó. Ya está, ya está, ya está. ¿Listos? Ya está, profe, sígueme. Sí, profesor, prosiga, por favor. Sigamos, profesor. ¡Olis! ¡Olis! Muy bien, ¿ya? Ese Luis. Vamos, Pancho, usted. Ajá, muy bien. A ver. Ahora veamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Bechito, bechito, mira acá. Estructura, acá mucha atención. Ya las diferencias se van notando, hemos dicho, comparten elementos. La diferencia se va notando acá. Por ejemplo, la cantidad de versos, más de 15.000, la Odisea, más de 12.000. ¿Ok? La estructura, a ver, chicos lindos, preciosos. La estructura dice que la Ilíada tiene una estructura lineal y la Odisea una estructura circular. Atención, esto tiene que ver con el tiempo, chicos. La estructura lineal va de largo, o sea, una estructura natural en el tiempo. Se le llama estructura cronológica. Día 1, día 2, día 3, día 10, día 15, día 20 y así. Ayúdate con esto. Lunes, martes, miércoles y así. Ayúdate con esto. Día 1, día 2 y así. ¿Ok? O sea, natural. Tiempo reloj. Tiempo reloj. ¿Me entiendes? Tiempo reloj. Eso es la Ilíada. Ahora, ¿qué sucede con la Odisea? La Odisea, chicos preciosos, va yendo lineal y de pronto se recuerda hechos pasados.
va entonces al pasado, hasta volver al presente y de ahí continuar su estructura lineal. ¿Qué te parece, mi querido Panchuste? ¿Ah? La Ilíada y la Odisea. ¿Estamos? ¿Me habéis entendido? Profesor, entonces la Odisea, para empezar a contar la historia, tiene que volver al pasado. Profesor, no se le escucha, disculpe. El profesor, no se le escucha el micrófono. Su audio está fallando. Sí, no se le escucha. No. Su audio, profesor. Profesor, no se le escucha muy bien. Profesor, su audio. No se le escucha. No se escucha nada. No se le escucha. Su audio. No se le escucha nada. Profesor. ¿Qué digo? Adriana, tu micro. Pensé que ya, profesor. Bien, gracias. Bien, entonces miren, atención, por favor, chicos. Atención. La Ilíada va en estructura lineal. Ya, escuchen, va en este, o sea, pasado, presente, futuro, y así, normal. En cambio, la Odisea empieza lineal y de pronto hay unos hechos que se recuerdan. Entonces tiene que ir al pasado. Salto al pasado y de pronto va volviendo al presente para continuar lineal. Por eso que se dice que la Ilíada tiene estructura lineal y la Odisea estructura circular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? A ver, Farid dice como flashback, claro, al pasado pues. Pero hay un flashback largo, porque el flashback va al pasado, pero rapidito vuelve al presente. La Odisea demora para volver al presente. ¿Ok? Eso, claro, es un salto al pasado, y ahora te voy a explicar por qué. Y poco a poco va volviendo al presente. ¿Sí? Así es, Luis. Exámetro es verso heroico. Ajá. Exámetro, gracias por tu aporte, Luis. ¿Ya? Es, ojo, verso heroico. Muy bien. Ahora, contexto. Ilión. O sea, Troya. Contexto. Ítaca. ¿Ya? Tema central. La cólera de Aquiles. A ver, chicos. Capten, la Ilíada tiene como tema central la cólera de Aquiles. ¿Ok? Sí, a ver, Luz me dice, entonces la Odisea puede ser circular y lineal. Sí, pero predomina el circular. ¿Ok? ¿Qué es Ilión? Ilión es Troya, pues. Ilión es Troya. ¿Y qué es Ítaca? Ítaca es el reino de Odiseo. Ítaca es el reino de Odiseo. ¿Ok? Su patria, su reino, su lugar, su tierra. ¿Ok? Ajá. ¿Ya? Claro. Atención, ¿eh? Miren, chicos. La Ilíada, empieza, ahora sí, atención, ¿eh? No escriban nada. La Ilíada empieza cuando se estaban dando ya los últimos momentos de la guerra de Troya. La guerra que enfrentó a griegos contra troyanos. La Ilíada narra cuando el dios Apolo estaba muy enojado contra los griegos, ya que Apolo defendía a los troyanos. Recuerda que los dioses están divididos, favorecen a uno y a otro bando. ¿Ok? Recuerda que los dioses intervienen en las acciones de los hombres.
Apolo, que era flechador, le mandaba dardos encendidos a los campamentos griegos. ¿Por qué? ¿Por qué Apolo estaba enojado contra los griegos? Agamenón, jefe de los griegos, había raptado a una chica llamada Criseida. Ok, llamada Criseida. Atención, ok. Ya, a ver, escuchen, por favor, le dije que no escribieran para no distraernos. ¿Ya? Por favor. A ver, entonces, Criseida era hija de Crises. ¿Quién es Crises? El sacerdote de Apolo. Entonces, mira, capta. Agamenón secuestra a Criseida. Y la chica lloraba. Sniff, sniff. Y su papá Crises le pidió al dios Apolo que venga esa actitud que ha tenido Agamenón. Por eso que Apolo le está lanzando dardos envenenados a los griegos. Entonces ya sabes, por culpa de Agamenón. Por culpa de Agamenón, Aquiles, el semidios, Aquiles era semidios, hijo de una diosa, de la diosa Tetis y del mortal Peleo. Tú sabes que Aquiles tenía un punto débil y que eran sus pies, sus talones. Por eso que a Aquiles le llamaban el de los pies ligeros. Acuérdate, epíteto que vimos la semana pasada, le llamaban el de los pies ligeros. Era un hombre, ¿me entiendes?, preparado para el combate, muchachos. Pero ¿cómo tenía su punto débil? Aquiles le dice a Agamenón: Agamenón, deja libre a Criseida, ¿o quieres que el dios Apolo los extermine? Nosotros queremos exterminar a los troyanos. Pero eso sí, ante los dioses, no nos exterminan a nosotros. Deja libre a Criseida. Agamenón, que era soberbio. ¿Qué me vas a decir tú a mí lo que tengo que hacer? Oye, hijo de Tetis. Vaya. Pero Apolo, muchachos, Apolo seguía enojado y le mandaba dardos envenenados, muchachos. Hasta que Agamenón dijo: dejó libre a Criseida, escucha, dejó libre a Criseida, pero secuestró a Briseida. Este viejo verde hoy. Briseida, tan hermosa como Afrodita, llamada Briseida, la de la hermosa cintura, la de la hermosa cintura. Ajá, 90, 60, 90. Así es Trilce. Y Briseida, ¿sabes qué? Briseida era la esclava de Aquiles. Ya se dejó. Agamenón primero raptó a Criseida, la devolvió. Y luego raptó a Briseida, la esclava de Aquiles. Por eso que Aquiles se encoleriza, muchachos. Se encoleriza. La cólera de Aquiles.
Aquiles. Envíamelo en tocadas. Aquiles quería matar a Agamenón. Chicos, Agamenón y Aquiles eran griegos, eran del mismo equipo. Se armó una bronca entre el mismo equipo. ¿Eh? Agamenón, Aquiles. Aquiles lo quería masacrar. Tetis, la mamá de Aquiles, le dice: hijito, apártate de la guerra. Pero mamá, yo quiero matarlo. Por eso, si tú te apartas de la guerra, los troyanos van a vencer a los griegos. Y Agamenón te va a suplicar que vuelvas. Porque recuerda, hijito, que tú eres muy temido por los troyanos. Y si tú no estás, los troyanos van a ganar combates. Y como Agamenón era el jefe, chicos, Teti le dijo a su hijo: te va a suplicar que vuelvas y lo vas a tener de rodillas y lo vas a humillar, hijo. ¿No quieres eso? Aquiles se dejó convencer por su madre. Sí. Entonces, apártate de la guerra. Aquiles le dijo a su amigo Patroclo. Por eso uno de los temas es la amistad. Le dijo a su amigo Patroclo: Patroclo, vámonos. Entonces, Aquiles y Patroclo abandonaron la guerra. A la derecha, a la izquierda, en el centro, y se apartaron. ¿Ah? Se fueron. Sí, la ausencia de Aquiles envalentonó a los troyanos. Le dio más fuerza, le dio más valor al máximo jefe troyano, que era Héctor, el gran Héctor, a quien llamaban, ojo, a quien llamaban el de tremolante casco. Chicos, tú sabes que Héctor tenía un casco impresionante donde convergían los rayos del sol. ¿Dónde? No. Convergían los rayos del sol. Facilito. Por su solo casco, era como su escudo. Venía un griego, claro, brillaba Santiago, así es. Entonces, es obvio que ante el brillón, ¿no?, va a impedir la vista. Por eso su casco era vital para él. Profe, solamente en el de Héctor brillaba, sí. Porque ¿quién es el dios del sol? Apolo. Y Apolo dirigía los rayos del sol al casco de Héctor. Fulgurante su casco, muchachos. Por eso le decían el de tremolante casco. Masacró más troyano, chicos. ¡Cla, cla, cla! ¡Muere mi hermano! ¡Cla, cla, cla, cla! Estaba, ¿me entiende, chicos?, provocando muertes, pánicos en los campamentos griegos. Hasta que ¿cómo que hasta que te conocí? Hasta que Patroclo le dice a su amigo Aquiles: amigo Aquiles, yo quiero volver al campo de batalla. Préstame tus armaduras. Y le pide sus armaduras para engañar a los troyanos, haciéndose pasar por Aquiles. ¿Me entiendes? Para asustar a los troyanos. Y así fue. ¿Eh? Entonces Patroclo volvió al campo de batalla. Muchachos. ¿Eh? Y los troyanos huyeron. ¡Sálvese quien pueda!
una masacrada de Patroclo a los troyanos. Pero el dios Apolo le avienta una flecha y le saca su casco. Y lo descubre que no era Aquiles. Viene ya Eurílogo, que era el esclavo de Héctor, y lo empuja. Y viene Héctor y lo mata con su pica, o sea, con la punta de su lanza. Mientras tanto, chicos, se estaban dando duelos y combates encarnizados en Troya. Las cabezas salían, volaban por los aires cual pelotas. Y en ese contexto, Héctor mata a Patroclo, muchachos. Enterado Aquiles, lloró rabiosamente. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Cólera. Ajá. ¿Ves? En torno a esto, la Ilíada. Chicos, aquí les va donde el dios Hefaisto. Y este dios le labró armaduras. Las había perdido con Patroclo, pues que perdió con Héctor. Sí, para ti, para ti. Entonces, ojo, ya. El dios Hefaisto, que es el dios que labra armas, ya, también para ti, Alison. Entonces, claro, Hefesto, Hefaisto, le labró armaduras a Aquiles, ¿ok? Y Aquiles retorna al campo de batalla, muchachos. Te digo una cosa, la Ilíada narra varias batallas. Por ejemplo, Menelao, griego, contra París, troyano. Pero Afrodita, que defendía a los troyanos, protegió a París para que no muera a manos de Menelao. Otro combate que se narra en la Ilíada es la de Héctor y Ajax. Ajax es griego, el troyano. Pero como cayó la noche, entonces hicieron las paces. Porque durante la noche no se peleaba. El otro combate, ya lo hemos dicho, Héctor Patroclo, en la que Héctor vence. Ya lo sabes. Pero el combate decisivo de la guerra es la de Héctor contra Aquiles, muchachos. ¿Ya? Combate decisivo. Te voy a decir algo. Como está basado en la mitología, esta habla mucho del destino. El destino es lo que decide el futuro de los hombres. Papito lindo. Zeus también está participando ahí, pero neutral, ni para troyano ni para griego. Zeus sí dijo esto. Yo sé que el destino está en contra de Héctor y tendrá que morir a manos de Aquiles. Así que, Apolo, tú que defiendes a los troyanos, no protejas a Héctor en este combate contra Aquiles, porque Héctor tiene que morir.
Muchachos, el destino, atención, el destino de Héctor estaba ligado al de Troya. Si Héctor muere, el final de Troya será trágico, chicos. Y así va a ser. Frente a frente, Aquiles, Héctor. Héctor le dice a Aquiles: Aquiles, hijo de Tetis, hagamos un pacto. Si yo te mato, entregaré tu cadáver para que te honre el honor. Y si tú me matas, entrega mi cadáver para que me honren. Aquiles, muchachos, encolerizado le dice a Héctor: no, Héctor, no, no, hijo de P, no. Profe, ¿qué? Es que era hijo de Príamo, el rey de Troya. No, hijo de Príamo. Entre un cordero y un león no hay pactos. Y si yo te mato, voy a destrozar tu cadáver y se la voy a entregar a los perros hambrientos, a las aves de rapiña, para que te devoren poco a poco. ¡Qué bravo lo de Aquiles! Es que, chicos, estaba demasiado encolerizado. Entonces empezó el titánico combate. Entonces Aquiles retrocede después de haberse enfrentado y le avienta su lanza, muchachos. ¡Uy! Chicos, la lanza, qué tiro más fuerte y sobre todo certero. ¡Ah! ¡Clar! Le pasa por la garganta. ¡Clar! ¡Yara, yara! ¡Te escucho! ¡Clar! Profe, el audio no se le puede escuchar de nuevo. Su audio, profesor. Su audio, profesor. El audio, profe. Te quedas sin audio. Ahora sí, profesor, más o menos. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Siga, actorazo. Siga actuando, siga actuando. Entonces, amigo lindo, Héctor en el suelo. Aquí le saca su espada. Y antes de matarlo ya del todo, porque ya estaba el otro agonizando, pero en medio de su agonía, escuchen, chicos, en medio de su agonía, Héctor le predice su muerte a Aquiles. Le predice su muerte a Aquiles. Y Aquiles escuchó la predicción de Héctor. Con la muerte de Héctor se decide la guerra. La guerra será a favor de los griegos. O sea, final trágico de los troyanos. Aquiles cogió el cuerpo de Héctor y lo ató a su carro de guerra. ¿Eh? Lo ató a su carro de guerra y lo arrastró para triturar el cuerpo de Héctor. Profesor. La diosa Afrodita embalsamó el cuerpo de Héctor para que el cuerpo no se corrompa ni sea destrozado. Aquiles lo tuvo arrastrando 12 días y no pudo. ¿Ah? Héctor le dijo a Aquiles que iba a morir también y que iba a morir pronto. Eso le dijo.
Y efectivamente, morirá pronto Aquiles. Chicos, Príamo. ¡Príamo! El rey de Troya y padre de Héctor estaba con el corazón hecho mil pedazos. Fue al campamento de Aquiles y le pide, ya, que le devuelva el cuerpo de su hijo para honrarlo. Era tanto el dolor de Príamo. Aquiles se conmovió mucho. Aquiles se conmovió y le entregó el cuerpo a su padre. Chicos lindos, la Ilíada termina, la obra termina con dos acontecimientos. Uno, los funerales de Patroclo. Los funerales de Patroclo, el llanto de Aquiles, ¿ok? Era tanto el dolor de Aquiles que hasta los caballos de Aquiles lloraban. Claro, es una fábula, pero está en la obra. Hasta los caballos de Aquiles lloraban. Y al final, toda Troya le rinde honores a Héctor. El llanto de la esposa de Héctor era incontenible, muchachos. Chicos, la Ilíada termina ahí, pero te digo algo, la guerra no termina. Ya eso no se narra en la Ilíada. Perdón, una pregunta. Porque el final se sobreentiende. Profesor, disculpe, otra vez tienen los micros prendidos. Incómodo ya. Sí. Sí, profesor, siga, por favor. Profe, disculpe, una consulta. Yo había leído el libro La Ilíada y bueno, ahí sí aparece un final, o sea, o tal vez está mal, pues no, porque ahí aparece un final de que construir un caballito, pues no, un caballito que se llama el caballito de Troya. Ah, bueno, bueno, lo del caballo de Troya, ya, lo del caballo de Troya no se narra en La Ilíada. Eso, ojo, ya no se narra en La Ilíada, porque La Ilíada termina con lo que te he dicho, con los funerales de Héctor. La pregunta es, ¿por qué no se narra el final de la guerra en la Ilíada? Porque se sobreentiende. Ha muerto Héctor, se sobreentiende el final trágico de Troya, porque el destino de Héctor está ligado al de Troya o Ilión. Así que chicos, es importante también resaltar en la Ilíada la fuerza del destino. ¿Me entiendes? La fuerza del destino. A ver, papi. Ojo, ojo, oído, pestaña y ceja. Ojo, oído, pestaña y ceja. Mira, la cólera de Aquiles. Otros temas, el honor, la amistad, recursos, símil y epíteto. La semana pasada ya vimos figuras literarias. Ok, ya vimos figuras literarias. Estamos. Y ojo, los recursos o figuras literarias que predominan en la Ilíada son el símil y el epíteto. Bueno, ya está de los personajes, Aquiles, Agamenón, Patroclo, Menelao, Ayax, son griegos. Héctor, el máximo jefe troyano, París, que era su hermano, Príamo, que era el papá, el dios Zeus, que no favorecía a ninguno, Apolo, que favorecía a los troyanos, Criseida, la que fue raptada por Agamenón, Briseida es la esclava de Aquiles. Sí, Agamenón devolvió a Briseida a Aquiles, ¿ok? Si querían saber cuál había sido el destino de esta chica. Estamos, ¿ya? Dice, profe, la Ilíada no narra la muerte de Aquiles. No, o sea, ya tienen que sobreentender, chicos, son capaces ustedes.
Hemos dicho que la Ilíada termina con los funerales de Héctor. Y ahí quedó. Estamos, ¿ya? Ares, claro, Ares, Atenea, Poseidón y todos los dioses intervienen porque hemos dicho que los dioses intervienen en las acciones de los hombres. ¿Ok? Ok, mi amorcito. Ajá. ¿Ya? Ok. A ver, ¿cuál es el tema de la Odisea, chicos? El tema de la Odisea es el retorno de Odiseo. Yo tengo una pregunta. Ajá, yo tengo una pregunta. A ver, chicos, atención, ¿ya? Menelao y Ajax eran guerreros griegos. Eran guerreros griegos, ¿ya? Así, tal cual aparecen en la Ilíada. ¿Estamos? Ya. A ver, claro, Menelao era hermano de Agamenón. Ajá, chicos, pregunta. Habla. ¿Te la mando o no te la mando? Habla, Panchuste. Odiseo era el rey de Ítaca. A ver, me dice, profesor, el periodo jónico es el primer periodo de la literatura griega. Hay un inicio, ¿eh? Como no, Trilce, más tarde. A ver, acá no, pues acá no. A ver, entonces, todo tiene un inicio. La literatura griega tiene un inicio, que fue más o menos por el siglo 9-8 antes de Cristo. A ese periodo se le llamó jónico, en la cual está Homero, periodo en el cual se compusieron la Ilíada y la Odisea. Ya, a tu pregunta, ¿qué es el periodo jónico? Estamos. La pregunta era, ¿Odiseo participó en la guerra de Troya? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Sí participó. Sí participó en la guerra de Troya. ¿Ya? Profe, ¿también es personaje en la Ilíada? Sí, pero es secundario. Atención, Panchustey, es secundario. A ver, Adriano, el periodo ático viene después. La otra semana lo veremos, ¿ya? A ver, entonces, ojo, Odiseo es personaje secundario en la Ilíada. Pero acá es el principal, Odiseo. Papito, escúchame. Odiseo cuenta la tradición. Escucha, no te estoy diciendo que cuenta la Ilíada ni cuenta la Odisea. Ubiquémonos bien, hijo mío. Cuenta la tradición que Odiseo era un hombre muy astuto y muy hábil. Era ingenioso. 10 años de guerra, porque tal fue el tiempo que duró la guerra de Troya. 10 años. Y no podían tomar la ciudad, porque los griegos querían tomar la ciudad de Troya. ¿Me entiendes? Pero no podían. Ya había muerto Héctor. Así que el destino fatal ya estaba sobre Troya. La cosa era cómo. Entonces, ¿te acuerdas que Odiseo se la ingenia y junto con muchos hombres construyen una inmensa mole semejante a un caballo llamado el caballo de Troya? Un caballo hueco. Se metieron los griegos y le hicieron creer a los troyanos que era un regalo de paz. Troyanos, ya nos vamos. Y los troyanos creyeron el mensaje de paz y amor. Metieron el caballo a la ciudad. ¡Cejó! ¡Ya cejó!
Cayó la noche. Deja que caiga la noche. Deja que cunde el amor. ¡Eh! Cayó la noche. ¡Fua! Y los griegos salen del caballo. ¡Paz! Te resumo en una palabra. Dos palabras. Troya y desgracia. Se acabó. San se acabó. Troya, desgracia. Así es Génesis. Masacre total. Como dice Ana Paula, pero al revés. Arde Troya. Como digo yo, arde papi. Arde papi. Arde Troya, muchachos, ¿me entiendes? Es ahí, donde chicos lindos, preciosos, Aquiles muere de un flechazo, envenenado, que le mandó París a su talón. Está tomando profe, sol. No asuste. El profe está que lo vive. Que no me gusta esta broma, profe. Profesional. Escríbeme. Yo, Oscar. Un Oscar, profe, pero sí. Entonces, Oscar, atención. Premios. Atención. Odiseo fue baluarte, chicos. Atención, ¿eh? Fue baluarte, Odiseo. Por lo del caballo, ¿eh? Pero una cosa. Odiseo se ensoberbeció, muchachos. Me preguntan, no, el dios Apolo no estaba del lado de Aquiles. El dios Apolo no estaba al lado de Aquiles, pero ya nada podía hacer porque el destino tenía que cumplirse, que Troya caiga trágicamente. Además, Zeus le dijo a Apolo, no te metas. Además, Zeus era el papá de Apolo, no te metas. Si te metes, te dejo sin internet, te digo nomás. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, a ver, Odiseo era griego, claro, Odiseo es griego. Ítaca, pues, Ítaca queda en Grecia, ¿sí? Ya, atención chicos, entonces seguimos. Vamos, vamos, alumnito, escuchita. Oye, mi hermanito lindo. Ya, escúchame, ¿ah? Atención. Odiseo se ensoberbece. No le dio gracia a los dioses. Uy, chicos, ese es un pecadazo en contra de los dioses. Ser soberbio. Claro, como dice acá nuestro amigo Juan David, lo castigan. Ya, escuchen chicos, escuchen. Miren, ¿ah? Capten por favor, capten. Ahora sí, no me escriban por favor. No se podía cambiar el destino. No. No se podía cambiar el destino. Ya, escuchen, miren, ¿ah? Atención, Pancho Ustey, atención. Mira, ya, luego me escribe, por favor, ¿sí? Mira, ¿de dónde era Odiseo? De Ítaca. Atención, casado con... perdón. Penélope. Casado con Penélope. Tenía un hijo
llamado Telémaco. Atención. Odiseo. Odiseo se fue a Troya para la guerra. Telémaco recién había nacido. ¿Cuántos años de guerra fueron? 10. Hasta acá está ausente de su reino, de su patria, 10 años. Obviamente que Odiseo tiene que retornar, pero los dioses lo castigan. Y Odiseo va a vivir otros 10 años de aventuras. Una aventura más, ojo, el retorno de Odiseo a Ítaca, ahí está el tema, el retorno de Odiseo a Ítaca va a ser muy duro, muchachos, demasiado duro, los dioses lo van a castigar terriblemente, chicos, ya, un momentito, chicos. A ver, estaba haciendo una coordinación con este. Bien, entonces miren, atención. Odiseo de Ítaca se va a Troya, ya. 10 años de guerra, ya. De retorno, otros 10 años, lleno de aventuras. Entonces, la pregunta es clara y la respuesta será clara, chicos. ¿Cuántos años está ausente de Ítaca Odiseo? Escríbame. 20 años. Genial, chicos, genial. Yo te pregunto, ¿cuántos años tiene Telémaco? Rápido, deduce. ¡Ay, qué bonito estos chicos del anual! Por eso los quiero. ¡Caramba! Tiene 20 años, ¿me entiendes? ¿Ya? Tiene 20 años. Casi mi edad. Muy bien. Ya, entonces, atención. Miren, chicos. Telémaco, escúchame, Telémaco protegía a su madre porque crueles pretendientes la acechaban. En otras palabras criollas, la afanaban. Querían que Penélope acepte a uno de ellos y que uno de ellos sea el rey de Ítaca, ya que no hay rey. Cuando no hay rey, cuando no hay autoridad, a eso se le llama anarquía. Chicos preciosos, había anarquía en Ítaca. Y cuando hay anarquía, hacen lo que le da la gana, porque no hay autoridad. Los pretendientes se habían metido a la casa de Ulises. Cuando digo la casa, es el palacio. Profe, dijo Ulises, es Odiseo el mismo, mismo nombre. Entonces, los pretendientes se metieron a la casa de Odiseo. Querían que Penélope escoja a uno como marido, a uno como rey. Violaban a las esclavas, mataban el ganado. O sea, estaban haciendo lo que les daba la gana. Telémaco, chicos, había aprendido a ser hombre muy joven ante la ausencia de su padre. Defendía a su madre Penélope. Claro, como pusieron ahí uno, como puso ahí uno en el chat, Penélope, para mantenerlos lejos, les dijo: voy a terminar de tejer una mortaja. Una mortaja es una tela para envolver cadáveres. Cuando acabe de tejer la mortaja, me casaré con uno de ustedes.
Los pretendientes estaban así. ¡Oh! ¡Oh! Pero Penélope, ¿se acuerdan? Durante el día tejía. Y durante la noche destejía. Nunca acababa de tejer. ¿Ves, mi amor? Penélope también era astuta. Cuando los pretendientes miraban la tela, esta estaba cada vez más chiquita. Los pretendientes decían, ¿hoy qué? ¿Hoy qué? Atenea, la diosa que protegía a Odiseo, Atenea, le dice a Telémaco, anda, busca a tu padre. Yo te voy a decir algo. Odiseo, chicos, se encontraba cautivo en una misteriosa isla. La isla de Calipso. Calipso era una diosa, una divinidad inmortal. Por eso una ninfa, la hija de Poseidón, el dios de los mares, parecido a tu tío. ¿Por qué, profe? Que es el dios de los mares. Uy, borracho, parece que... Entonces, chicos, Calipso, ¿sabes? Había retenido siete años a Odiseo, chicos. Te digo una cosa, entiéndeme. Calipso retuvo a Odiseo 7 años, y esos 7 años están dentro de los 10 años de aventuras, por si acaso. No como un alumno dijo, profe, entonces fue 17 entonces. 17 cachetadas le metí, ¿me entiendes o no? ¿Ya? Entonces, muchachos, lo retuvo 7 años. Claro, quiere decir que de los 10 años de aventuras, donde más tuvo tiempo retenido fue en la isla de Calipso. ¿Sabes una cosa, chicos? Odiseo lloraba. Sniff. Anhelaba a su familia, su patria, chicos. Anhelaba a su familia, su patria. Hasta que Zeus ha visto el llanto y la humillación de Odiseo. Sniff. Y mandó a su mensajero, el dios Hermes, para que Calipso lo libere. ¿Ya? Para que Calipso lo libere. ¿Estamos? Y así fue. Ulises por fin salió de la isla de Calipso. Chao, Calipso. Nos vemos. ¿A dónde va a volver? Va a volver a Ítaca. Escuchen, va a volver a Ítaca. Telémaco va a ir a buscar a su padre hacia la isla de Calipso. Pero Penélope, la madre, se enteró que no estaba su hijo. Tras el sufrimiento que tenía por la ausencia de su esposo 20 años, ahora la ausencia de su hijo. Mejor me mato. Por eso la diosa Atenea le dice a Telémaco, mejor vuelve a Ítaca.
No, no hagamos sufrir a tu madre. ¿Ve, chicos? Agarra ese consejo. No hagamos sufrir a tu madre. Así que Telémaco tendrá que volver a Ítaca también. Muchachos, Odiseo estaba ya por llegar a Ítaca cuando Poseidón se le aparece. Y lo envolvió, muchachos, con sus olas portentosas. Regresó a Troya, dice, viste, no regresó a Troya, lo mandó a una isla, atención, lo mandó a una isla llamada, apunte, llamada la isla de Feacia. Así es, hijo, tu isla. La isla de Feacia. Oído a la música. Oído a la música. Es, escúchame, ¿ah? Dejen de escribir. Es en la isla de Feacia en la que es recibido por Alcino, rey de Feacia. Profe, ¿quién es Antino? El pretendiente de Penélope, a ese hijo una gran flauta. Hay que agarrarlo, hay que agarrarlo. Sí, era como yo, Alison. Alcino es el rey de Feacia. Ok. Escucha, acá hay un detalle importantísimo que has de saber. Alcino, ya para que se te quede más claro, Alcino era tu rey. O sea, de Feacia, el rey de Feacia. Profe, y. Profe, y. Es que es a este patita, el rey de Feacia, Alcino, a quien Odiseo le va a narrar sus aventuras. ¿Me entendéis? Chicos, ¿la historia sigue su línea o se va al pasado? Ya responde. ¿Sigue su línea o se va al pasado? Se va al pasado. Qué bonito, mi querido Anua. Oh, me quisiera quedar con ustedes todo el día para contarles más mitología, más literatura. ¿Ah? Pero tenéis que seguir con tu preparación. Qué bonito. Es ahí donde la historia, hijo mío, hijo Becho, va al pasado. Entonces, ahí que se rompe, yo también, Jade, ahí se rompe la linealidad. Entonces, pasa esto, ¿te acuerdas lo que les dije, no? Entonces, chicos preciosos, ¿no? La historia iba así, te estaba contando, la historia iba así, ajá, así va, pero va a tener que ir al pasado, obligado, porque Odiseo va a narrar sus aventuras. ¿Desde que salió de dónde? Desde que salió de Troya. Es ahí donde narra
No. Importante dato. Desde que salió de Troya. ¿Se acuerdan que él sale de Troya luego de haber construido el caballo de madera? ¿Sí o no? Y es a partir de ahí en que empieza a vivir aventuras. Ajá. ¿Cuántos años de aventuras? 10 años. ¿Ok? La estructura... Sí, un momentito, Trilce, un momentito. Buena pregunta, pero todavía no ha llegado a Ítaca, ¿no? Él está en Feacia, narrando sus aventuras al rey Alcino. Estructura, entonces, se rompe con el tiempo lineal y va al pasado. Ahora quiero darte otro detalle, porque tú te mereces más y Bonex te lo da. Quiero darte otro detalle, hijo lindo. La Ilíada está narrada en full tercera persona. Full tercera persona. En cambio, la Odisea está narrada parte en tercera persona. Y cuando Odiseo le narra sus aventuras al rey de Feacia, habla de él. Habla de él. Por lo tanto, como dice Cecitar, Hilary, Ana, Talía, Jorge, etcétera, la obra pasa a primera persona. Es otro detalle que te tengo que dar, porque siempre te doy. ¿Sí o no? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya? Muchachos. Odiseo cuenta sus aventuras. La aventura, por ejemplo, de los cíclopes. Sí, sí, así es Didier. Así es Didier. Escúchame. Claro, hemos visto la primera etapa, ¿no? La primera etapa en la que Telémaco busca a su papá, etcétera. ¿35? Ok, en la primera etapa, ¿sí? Ahora entramos a la segunda etapa, que son las aventuras. Claro, la primera etapa, Nasha, y para todos se conoce como la Telemaquia, relativo a Telémaco, al hijo de Odiseo. Luego viene la qué, la parte de las aventuras que son narradas por el propio Odiseo. Una de las aventuras más famosas, chicos, fue la de los cíclopes. Había un cíclope famoso que era Polifemo, hijo de Poseidón. Recuerda que ese cíclope, ¿sí? Recuerda que ese cíclope era hijo de Poseidón y como cíclope tenía un solo ojo. Cuando Odiseo y sus guerreros llegaron a la isla de los cíclopes, escuchen, llegaron a la isla de los cíclopes, Polifemo agarró, porque era gigante, agarró a 2 guerreros de Odiseo y los aventó contra las rocas de las cuevas. Una destrozada de cerebelo, intestinos descuajaringados, y Polifemo se metió un banquete de intestinos humanos. Se metió el cerebro. Espectáculo más feo y horroroso. Odiseo tuvo que acudir a su ingenio, si no iba a pasarle lo mismo. Le invitó un trago. ¡Qué rico! ¡Salud! Habla. ¿Un trago puede ser o no? Habla.
Entonces, le da una especie de trago. ¡Ah! Y lo embriaga. Y Polifemo, ya, y Polifemo, saludos a Luz, y Polifemo le pregunta a Odiseo, ¿cuál es tu nombre? Y Odiseo le responde, mis padres me llaman ninguno, o sea, nadie. Mis padres me llaman ninguno. Chico, y el monstruo se quedó dormido, vomitando restos humanos. Es ahí donde Odiseo va a un árbol, va a un árbol. Ana Paula, qué borracha. Y saca una rama, ¿ya? Y lo convierte en una estaca. Le hace una punta y con dirección al ojo de Polifemo se la incrusta en el único ojo, muchachos. Y encima le da vuelta. ¡Qué asco! Pobre Polifemo, reacciona, muchachos. ¡Poseidón! A su papá, ¿no? ¡Poseidón! ¡No lo dejes ir, Poseidón! ¡No lo dejes ir, Poseidón! Y vinieron los amigos de Polifemo, otros cíclopes, y le preguntaron, ¿quién te herido? Él dijo, nadie, nadie me ha herido. Más burro el otro. Y los cíclopes dijeron, queremos ayudarte. ¿Quién ha sido para castigarlo? Les estoy diciendo, por ahí debe andar. ¿Quién? Nadie, nadie. Claro, una troleada. Es el pasaje más fabuloso en que se, ¿me entiendes? En que se da a conocer el ingenio y la astucia de Odiseo, muchachos. Ay, chicos, nos quedó corto el tiempo. Vamos al quizis. Todavía la Odisea continúa, muchachos. ¿Pero qué hacemos? Los tiempos son los tiempos. ¿Eh? La próxima semana culminamos con parte que falta de la Odisea, mi querido amiguito. Y ahí nomás continuamos con el tema que sigue. No os preocupéis. ¿Ya? ¿Estamos, mi amor? ¿Ya? ¿Estamos, mi amorcito lindo, bello? Sí, mi amor. Ah, qué bonito, chicos lindos, preciosos. Qué bonitos son ustedes, de verdad. Me encanta este bloquecito del ciclo anual de los miércoles de 8 a 10. Recuerda que nos quedamos en la astucia de Odiseo contra los cíclopes. En este caso, Polifemo. Homero le tan 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 tan, Homero le tan tan tan. Tan 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 tan. El quizis tendrá de lo que hemos hecho, obviamente. Ya, preciosos, lindos, bellos. Ya, lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Presea, papi, presea. Y ahora sí, el juicio. Etel. Ya, ¿te doy las claves? ¿O no? Sí, tiene que hacer. Ya, a ver, chicos, sí. Les voy a dar, pero ya saben, con la deuda. Les tengo una deuda la semana que viene. Culminar con la Odisea. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, entonces les voy a dar las claves. ¿Ah? Listo, empezamos. 1, 2, 3. Uno, dadito. Dos, besito. Profesor. ¿Sí? Ya tenemos las claves. Ah, ya, están con las claves. ¿Así les han mandado con claves? Ábrelo. No, la edad oscura es la edad antes de Homero. Homero se le ubica en el periodo jónico, que es ya un periodo histórico. Justamente este periodo jónico se basa en la edad oscura, de los mitos, de las leyendas. ¿Ok, hijo? ¿Ya? Claro, así es. ¿Ya están en quizzes?